Okay, okay. So here we are once again for the last class of this week because that basically confirms that we're not going to be having class tomorrow. I was, I don't know how or who told me that we had the chance to have a class tomorrow, but we are not. We are going to be recovering the class that we missed next Friday. Um, but yeah, welcome, people. Welcome to our last session of uh, this week. And well, let me tell you, for this evening, we're going to be covering um, one of the hardest topics to understand, one of the hardest topics to follow, honestly. But at the same time, one of my favorite topics, which is um, simple, sorry, perfect, uh, simple past and present perfect. Those two are the things that we're going to be covering now. They are very important uh, for expressing. Actions that we have already completed. However, they have their differences, they have their tricky sections, and I truly hope that we're going to be able to understand them well. Um, I do not intend on having this be the only lesson dealing with that topic because it is a harder topic than regular, but still, hopefully, we're going to be able to understand it. Now, the other thing is that. As per usual, it is the last class of the week, so we're going to be talking about our weekends, you know? Normally, that's what we do when we get to a Thursday or a Friday in independently. Muy bien. Buenas noches a todos, bienvenidos otra vez. Espero que se encuentren muy bien. Oh, bueno, otra cosa, sí, que tenía que anunciarles es que no se vayan a preocupar en caso que se llegue a cortar la clase, porque aparentemente se avecina una tormenta muy fuerte, así que existe esa posibilidad. Espero que no nos afecte, pero existe la posibilidad, sí. Si se corta la clase, yo les aviso en el chat y, pues, creo que vamos a estar en clase hasta mi cumpleaños. Este, <laughs> bueno, oh... <laughs> hasta el día del maestro, mejor. Vamos a ver. Um... Entonces, esta, esta noche vamos a estar hablando acerca de eso, sí, acerca del presente perfecto, que es uno de los temas más importantes, pero a la misma vez difíciles de entender, sí, así como la relación pasada de Eric, algo así, entonces vamos a, a estar eh, lidiando con eso, pero siempre, it's a, it's, a, it's a Thursday, it's the last class, so... Here we go with the regular question for the last day of the week. Um, we're gonna start this evening asking Guadalupe and tell me, Guadalupe, do you have any special plans coming up this weekend, or do you still have to work? No, 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 okay, Guadalupe, are you there? <laughs> Ya se hicieron la idea que se va a la luz y que van a dormir temprano. Ya, ya le vi la cara. Oh, yeah. um, how about Nadie? It seems like Guadalupe is having issues. So tell me, Nadie, what special plans do you have coming up this weekend? Um, good evening, teacher. Good evening. Uh, I will be celebr celebrating Father's Day. Okay. <clears throat> are you celebrating with your father or with your husband uh, uh, my husband your husband okay yes. very nice are you taking him to dinner or what is it um, that you're doing it, bre bre breakfast breakfast oh okay yeah my you know my dad likes that too he he likes breakfast better than other uh, meals i don't know like he doesn't enjoy too much being around people and normally that's what he enjoys most you know going out for breakfast but this time well i'm paying so i'm taking him to lunch <laughs> so yeah uh but yeah very nice nice detail so hopefully you have a nice um a nice father's day with him okay how about um rosa tell me rosa do you have any special plans coming up this weekend uh, my plan is uh, take a baby uh, go to the hospital mm -hmm. um, and, and celebrate um, my father and with my husband okay Nice. So yeah, you know it's always important to uh to give some time to the family and to celebrate when you have a husband. And now, in your case, guys, because you're recently, I understand that you're recently, uh you recently became parents. I think it's going to be very special for him. será una celebración que su bebé esté mejorando cada vez más, doing better. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, how about um, Perla? Tell me any special plans this weekend? Good evening good evening um, uh, my celebration is um, um, uh, uh, take a dinner on family Okay. Yeah, it's always good, you know, having family dinners. Miren quién decidió aparecer hasta hoy. Ayer se estaba gastando la recarga y por eso no se conectó, dice. Sí. Okay. I'm here, teacher, I'm here. Pero ayer se andaba gastando la recarga y dicen que andaba repartiendo saldo por todos lados. Yo quería que comprobara que sí cumplo con mi palabra, pero no vino. Bueno. <laughs> okay, sí, so sí cumple Sí cumple. Muy bien. So, perla. Espero que, um, que se la pase súper, sí, o sea, que disfrute con su familia and uh, happy father's day for you. Okay? Yes. Okay. Okay, like nice, it. Nice, nice, nice. How about um, Oscar, do you have any special plans for this weekend? Creo que Oscar también está teniendo In the case of Eric, do you have any special plans this weekend? Yeah, I need to go to my appointment with my, my massagist. Oh, no, really? Yeah, because for my injury, I need... Oh, are you, so, is, is it a massage or is it like a chiropractic? Chiropractic. Eh, oh, ok, ok. Chiropractic en. ¿Cómo se dice? ¿Massage? A, ma ¿A massage? Massage, yeah. A, a massage. Sí. Yeah, so, en el caso de un massage, cuando hablamos acerca del masaje, en inglés, por lo general, los nombres se parecen bastante. Sí, y casi siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del odontólogo, es odontologist, si hablamos del dentista, es dentist. Um, que es casi lo mismo. Este, si hablamos de, qué sé yo, um, otorrinolaringólogo sería Otorhinolaringologist o sea, casi todos los nombres vienen siendo similares. En el caso del masajista, no. El masajista no es Masajes, sino que sería Masus, así como se los acabo de enviar ahí ahorita. Eh, según entiendo es una palabra tomada del francés, sí, por eso es que se escribe de esa forma y también tiene esa pronunciación. Masus, así que esa sería la forma en la que lo vamos a decir. Ahora con el chiropractic es diferente, sí, ese sería ya verdad directamente el, um, el quiropráctico, ajá, chiropractic. Pero esa palabra es más compleja, déjenme la la consigo por aquí porque esa no me acuerdo. ¿Qué Creo que es... Yes ¿Qué sir, qué? sí, porque esa no, I don't remember. Oh. Chiropractor Ok Chiropractors ajá, es que eso es más, es más eh, extraña la estructura de esa palabra, por eso sí esta sí tenía que buscarla, porque no, eso es una cosa. Hace poquito le, le, le este, estaba hablando con, con el otro grupo que les decía eso, que o sea, este, en mi caso, o sea, debí, debí poner en mi currículum, a mí no me pregunten cosas de medicina porque o si están específicas, porque That I don't know. See, I was never into medicine into this kind of topic in the university and not in my personal learning. I just don't like digging into uh into medicine stuff. But guys that? masuzi um chiropractor. See chiropractor sería para hablar acerca de chiropractical. Okay, so nice. I hope you my, I hope you have a nice appointment. So that's your plan. <laughs> <laughs> nice plan. <laughs> Let me tell you, nice plan. Voy a tener a hombre masajándome la pierna. ¿eh? Uy. Yo creí que iba a caer bajo después, la de ella, después de ella, pero no tan bajo. El tobillo, y la rodilla y la, y, la, y la pantorrilla. Ah, bueno. Ok. No hombre, Eric, Mejor llamale a ella. Déjame, no, no me contesta Me okay. tiene bloqueado. Moving on. Um, Josué. tell me do you have any plans coming up this weekend good night Bishop. good night um, on saturday i will visit my grandfather and sunday i go i go play soccer huh? cool. with my my friends Oh, very cool. Nice. Are you playing on, like, a soccer field or at a park? Yeah, soccer field. Soccer field. Okay. Very nice. Very nice. In sí. Ya se ve ir la luz. Ya van a ver. <laughs> es que ya siento el viento. Bueno, <laughs> esperemos que no. Um, now, uh, Crisia, do you have any special plans coming up this weekend? Uh, yes. El Saturday, my my daughter got married but oh, really? yes okay nice mm -hmm. hopefully you're going to have a nice day at the party because I, I i assume it's going to be a party right uh, no not really oh okay no no how no, no have a party no have a party there is going to be no there party is going to be no party oh okay great okay only so ceremony only the ceremony cool uh -huh, yeah. yeah that's all right so i hope the ceremony goes goes very well and goes as planned okay good 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 um, how about sonia do you have any plans coming up this weekend sonia uh, good evening and good evening. Hey, i'm going to celebrate uh, father day with my husband. Ok, good. So, celebrating Father's Day with your husband. Es importante, ya les he dicho muchas veces, o sea, que es importante compartir tiempo con la familia. And when you get, you know, these chances of like celebrating special occasions, go for it, go for it. Um, una cosa se me olvidó decirles, era al principio, pero bueno, ya está tarde, pero me acabo de acordar. Este. Les iba a hacer una broma de que era yo mismo, sí, porque hubo una vez que a medio curso me corté el pelo. Es que sí, por el corte, um, hubo un estudiante que se conectó y que me preguntó si en qué grupo estaba, o sea, en qué clase estaba, porque me dijo que su profe se veía mayor porque tenía barba. Y yo tipo, it's me, I just shaved. So yeah, este, pero bueno, ya demasiado tarde, ya. Ya hablamos un rato. Um, how about Sandra? Tell me, Sandra, do you have any special plans for this weekend? Um, not really. I only Homework. Daddy, yes. Yeah. <laughs> <laughs> Adiviné. Um, I, I sleep um, a little more time. Yeah, hopefully, sleeping is going to be an amazing plan for this weekend because as uh, things are going, you suppose that it's going to be raining. So, yeah, I think sleeping is one of the best ideas you may have because if it rains a lot, you know, it's always cool to get to sleep, also for a lot. Um, so, yeah, good luck with the homework, good luck with the sleeping, and I hope everything goes well. Uh, and uh, I you're welcome i think Lourdes, how about you do you have any special plans for this weekend uh, only rest teacher because i am i am with uh, you remember with covid yes, yes but i remember that in the, in the in the in the last how how do you say in those ultimos dias maybe last few days Yes, last few days, and I don't have plans with the family because uh, uh, for because uh, the, the the I I don't know the word teacher, but I can say that don't can uh, can visit to to our family uh, mm -hmm. to my family. Uh -huh. Podemos decir because of social distancing. Exactly. Uh -huh. Social distancing. Yes, because of social distancing. Yes. Okay, esas son The palabras imp... are very easy teacher when you say. <risa> <risa> It's because very easy, of... but I don't know. It's uh -huh. okay. Vamos a llegar Something. ahí. Siempre siempre hay un momento en el que llegamos. Fíjense que de verdad es una cosa que, bueno, no sé, a ustedes nunca les he dado tanto consejo en ese sentido, porque a veces hay momentos en los cuales uno se queda como, pucha, ya pasé tanto tiempo y todavía no me entra, pero fíjense que, o sea, en el caso suyo, yo de verdad admiro mucho la gente que es parte de este programa, o sea, porque siento que, bueno, algunos dicen que antes han tenido programas de inglés o han aprendido inglés en otras cosas, ¿verdad? Pero hay muchos que dicen que esta es su primera experiencia, entonces y me admira bastante cómo avanzan de rápido, porque en mi caso, o sea, yo, yo recuerdo que yo llegué a tercer año en la universidad y que estaba en, o sea, en clase, pues todos los días casi, ¿verdad? Y había cosas que no, no avanzaba, o sea, y mis compañeros lo mismo. Um, pero después me acuerdo bien que hubo un momento en tercer año específicamente, cuando, no sé, de la nada sentí que, que me fluía, o sea, y que ya no tenía que... Hay un proceso bien común y por eso es entendible que cuando ustedes estén están hablando, ¿verdad? Están pensando qué van a decir. O sea, y van ahí poco a poco, van con la palabra en español, lo que quiero decir en español, cómo esto se traduce, cómo le voy a dar vuelta, cómo voy a poner cada parte. Es normal, o sea, eso es normalísimo que suceda al principio, porque por eso se llama bilingüismo, ¿verdad? Porque esto, conocemos los dos idiomas y vamos traduciendo al principio uno y el otro. Um, pero yo me acuerdo bien de la reacción de mis compañeros, los que eran como los mejores del grupo, eh, un día que tuvimos una presentación. Y ya de la nada, Segovia, que era de los callados, de los apartados, empezó a hablar en inglés como carreta cuesta abajo. Entonces, o sea, y fue por eso, porque yo me di cuenta de que ahí se encontraba el error en estar traduciendo, porque eso nos quita el tiempo. O sea, vamos ahí como que tutubeando en lo que vamos pensando. Yo dije, bueno, si me voy a equivocar, me voy a equivocar. Entonces empecé a hablarlo con lo que yo sabía, con lo que me acordaba y sin ir tanto traduciendo, sino que ya de una vez solo en inglés. Y de hecho, ese es un consejo que a nadie nunca le he dado en corporativo, así que ustedes van a ser los primeros, um, que es tratar de pensar en inglés. Sé que es una cosa que suena loco, o sea, pero es básicamente un lugar seguro donde ustedes pueden practicar en su mente y como lo pueden hacer es bastante sencillo, de hecho. Las palabras que ustedes conozcan, las frases que ustedes conozcan, a la hora que ustedes, por ejemplo, vayan al trabajo, que vayan a la escuela, al momento que vayan a la tienda, ustedes vayan pensando qué es lo que quiero, sí o qué, o qué voy a hacer, qué es lo que estoy viendo, pero háganlo en inglés, o sea, en su mente, ¿verdad? No vayan a ir en el bus ahí diciendo, there is a car. That is a red card. No, porque si no la gente va a decir que lleva este. Sí, o sea, ya después van a querer, pues sí, ¿verdad? Dejarlos por ahí en, en otro lado. Entonces, pero en su mente lo pueden hacer. O sea, pueden ir incluso teniendo conversaciones. Um, porque así pueden practicar todo el tiempo que quieran. O sea, casi todo el día. Yo lo hago. Otra cosa que eso sí es quizá más complejo. Pero es una recomendación que se da para los bilingües. Es hacer monólogos. O sea, me refiero a, a elegir un tema. Ustedes, por ejemplo, piensen en lo que sea que a ustedes les guste, si puede ser un deporte, una película, una novela, lo que ustedes quieran, y como si le están platicando a alguien o si le están explicando a alguien lo que pasa en esa, en esa pues, situación, en esa película, esa novela, lo que sea. O sea, y de esa forma también ustedes van practicando ya también el habla, no solamente en su mente, sino que ya van articulando, ¿verdad? Las cosas. Eh, la recomendación principal para hacer eso sería que lo hagan en un momento en, o en un lugar también en el que se sientan seguros. O sea, puede ser en su casa, ustedes están solos, o si ustedes manejan al trabajo, o sea, pueden hacerlo también. No lo hagan siempre porque también eso requiere mucho esfuerzo mental, porque eso es cierto, y se pueden distraer, ¿verdad? Y pueden tener accidentes, así que también háganlo con cuidado. Pero eh, son algunas de las recomendaciones que yo les puedo dar. El tratar de pensar en inglés, que eso es una cosa que sí, 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 sí ayuda mucho, porque así después ustedes cuando hablen ya no van a necesitar ir traduciendo, sino que como ya están pensando en inglés, de una vez lo van diciendo en inglés. Um, pero o sea, pues sí es una cosa que en algún momento al menos a mí hubo un rato un tiempo en el que me afectaba porque me enredaba en español o sea no me enredaba en inglés como andaba todo el tiempo queriendo empezar en inglés cuando hablaba en español yo me quedaba como qué qué es lo que iba a decir entonces y ajá pero es un muy buen consejo para que puedan acostumbrarse verdad al al ritmo y a también no sonar trabados, porque, o sea, no estoy diciendo que es algo malo, como les digo, yo admiro mucho el proceso y admiro mucho a la gente que aprende aquí, porque siento que lo hacen de forma muy rápida y bastante bien, o sea, porque tampoco les voy a mentir, no les voy a ir diciendo, ay, no, que este, o sea, que lo hacen bien si no lo hicieran. Um, pero sí, es, es, o sea, admirable. Pero bueno, vamos entonces ya a entrar en tema porque si no, nos vamos a tardar mucho. Sorry for those whom I didn't have the chance to ask you for the plans. Sí, pero tenemos que pues, lidiar con este tema, que es otra cosa complicada. Aquí sí, no piensen en inglés porque si no, pueda que se me queden dormidos o se me enreden demasiado. Um, so simple past versus present perfect. Yo sé que hasta este punto ustedes ya han hablado acerca del present perfect porque yo mismo ya he cubierto preintermedios y ya sé que en el preintermedio está. Uh, hay un par de temas que se refieren al present perfect, pero ahorita lo que vamos a hablar es acerca de una de las características y quizá una de las más importantes que tiene el present perfect y quizás la que más confunde a la gente. Sí. Um, so it is um, very simple. We use simple past for completed events at a definite time in the past. O sea, para eso utilizamos el simple past para hablar acerca de situaciones en el pasado que ya terminaron o sea cosas que en algún momento hicimos en el pasado pero que o sea they're set and done sí o sea cosas que ya están hechas por completo so that is the, the main use for simple past um, por ejemplo algo cosas que yo puedo decir en simple past i liked panda when i was 15 years old I enjoyed watching Infinity War seven times. Son cosas que yo ya hice. Sí, o sea, yo disfruté eso. Yo eh, a mí me gustó esto y lo otro. Um, I can say, for example, I ate. What did I have? I ate a croissant for breakfast today. Es algo que ya hice, verdad? Entonces para eso utilizamos el um, simple past. El simple past tiene La característica de que las actividades que ustedes hacen o hicieron con él están ya terminadas. O sea, cosas que no tienen casi nada que ver con el presente. La diferencia que guarda este y el present perfect es que el present perfect is for events within a time period up to the present. El present perfect se usa para hablar de varias cosas. Específicamente aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta general en present perfect. ¿Sí? Have you ever eaten snails? Have you ever. Cuando utilizamos ever, es una palabra complicada de entender en inglés. O sea, muchas personas a veces creen que se refiere al futuro, otros creen que se refiere al pasado, y otros ni siquiera quieren usarla porque tienen miedo que significa nunca. O jamás. Y sí, o sea, el problema con ever es ese, es que es una, una, pues, una palabra que tiene variedad de significados. Pero el significado principal en este contexto será alguna vez. Por eso mismo ustedes van a traducirlo de esa forma cuando se enfrenten a ese tipo de preguntas. Sí. Have you ever eaten snails? Alguna vez has comido. Ya les voy a preguntar qué es snails. Sí, porque ahorita no se las voy a decir. Ok, so have you ever eaten snails? Um, ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos hacer que esta pregunta sea un poco más específica para poder aprovechar al mayor? Eh, al mayor... Uh porcentaje posible de esta característica, ¿Sí? De la que se refiere a un periodo de tiempo o de un periodo de tiempo en el pasado hasta hoy. Pues aquí, por ejemplo, podemos agregar una expresión que se refiere específicamente a eso, ¿Verdad? Al tiempo. Have you, y importantísimo, antes de hacer ese cambio, antes de poder delimitar este, esta estructura a que tenga significado más cerrado, tenemos que eliminar ever. Porque ever, como les dije antes, se refiere a alguna vez. Y alguna vez es cuándo. Pues puede haber sido desde el momento que ustedes nacieron hasta el segundo que acaba de pasar. Entonces, por eso ever no nos va a ayudar en absolutamente nada cuando tratamos de delimitar esta pregunta a que se refiera a un tiempo específico, ¿verdad? Del pasado a hoy. Entonces, si yo quito ever, ya voy por un buen camino. So, have you eaten snails? Esa sería la pregunta con la que empezamos. Después de esto podemos agregar, como les digo, más expresiones de tiempo. Have you eaten snails in this party? Esa podría ser una, una buena opción. Sí. Have you eaten snails in this party? Ahora, ¿qué significa snails? Vamos a ver. Um, um, uh, sí. Um, significa caracoles. Caracoles. Muy bien. Excelente. Justo estaba buscando. A ver. Uh, so yes. Uh, have you have you eaten perdón, ¿Has comido caracoles en esta fiesta? Esta pregunta es una muy útil, ¿verdad? O sea, es una forma común y por eso les digo: esta estructura es una de las que más usamos. A veces lo que pasa es que no nos damos cuenta o como le tenemos miedo a utilizarla solo porque usa estos verbos que son más enredosos, um, por eso quizá huimos de ella. Pero. Has comido caracoles en esta fiesta? Sí. Have you eaten snails in this party? Esto a lo que se refiere y por lo que se llama presente perfecto es porque habla acerca de una actividad que desde el momento en el que la fiesta empezó hasta este momento en el presente, sí, en este momento y por eso es que se dice perfecto porque ahí se marca una línea hasta ahorita si lo has hecho. Sí, have you eaten snails. Entonces, has comido caracoles y pues aquí la, de, la delimitación es en esta fiesta. So, have you eaten snails in this party? ¿Has comido caracoles en esta fiesta? Las respuestas pueden ser dos. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas son eh, del estilo de yes/no, o sea, de sí o no. Así que, have you eaten snails in this party? You can answer by saying yes, I have, or no, I haven't. Sí, no, I haven't. Ahora eh, hasta este punto quiero saber cuáles son las dudas que tienen porque aquí yo sé que van a surgir varias, porque este es un tema como les digo, un tema bien enredoso así que alguna duda que les haya surgido hasta ahorita When you use eh, eh, present, no, past present past perfect parece, past parece. Oh wait, tell me. When you use present perfect eh, the verb is in past person pasado Yes, when you present perfect the per the verb is impossible. ¿Se acuerdan que al principio del curso yo les decía, verdad, que teníamos unos verbos que les que les mostraba y teníamos tres columnas de verbos, la forma básica, la forma de pasado y la última, que era la que no nos importaba tanto en ese momento, pues ahora sí nos importa y ahora es cuando tiene ya que pues ser parte de estas oraciones. Las únicas los únicos momentos en los que vamos a usar esas esas formas de los verbos es con los tiempos Perfectos. ¿A qué se refieren los tiempos perfectos? Esa es otra cosa que es importante saber. Los tiempos perfectos se refieren a actividades que pasaron o estrictamente en el pasado, actividades que han pasado estrictamente entre un punto del pasado y el presente, o a actividades que van a pasar de forma segura en el futuro. ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a meternos un poquito en el futuro. ¿sí? O sea, ¿Qué puedo decir yo de forma segura acerca del futuro? Podríamos decir, um, by this time tomorrow. Esa es una cosa bien importante que cuando usamos el futuro, casi siempre utilizamos el by this time y luego el, la, la expresión de tiempo que necesitemos. Yo voy a hablar acerca de mañana. ¿sí? Um, I would have. I will have gone to bed already. See, sí. I will have gone to bed already. Esto significa, ahorita quito esto de acá. Aquí tenemos, by this time tomorrow, I will have gone to bed already. Sí, para esta hora mañana, ya me habré ido a la cama o ya me habré ido a dormir, sí. Entonces, o sea, porque siempre aprovecho cuando tengo clase de dormir temprano. So, by this time tomorrow, I will have gone to bed already. Sí, entonces, esta es una expresión de futuro. Es algo de lo cual yo tengo gran certeza. No significa que otras situaciones puedan alterar esto. O sea, sí, se puede, siempre, ¿verdad? O sea, el futuro es algo incierto para todos, pero al menos basado en las, en las eh, situaciones o en, ¿cómo se llama esto? En las fuentes que yo pueda tener. Yo estoy casi seguro de que esto va a pasar. ¿Cómo, ¿Cuál podría ser otra, um, otra forma con cosas que son certeras? Por ejemplo, sus cumpleaños. ¿sí? Podríamos decir, by this time next year, ¿sí? next year, hablando del próximo año, ¿verdad? Por esta fecha, el próximo año, I will have, y aquí lo voy a dejar así, I will have turned, ¿sí? turned 26. O sea, para esta fecha, el próximo año, ya habría cumplido 26. Cuando hablamos de cumplir años, de hecho, o sea, de, por lo general utilizamos, utilizamos turn. I will have turned. So I will have turned 26. Sí, habría cumplido 26. No decimos will, sino would. I would have turned 26. Um, otra cosa, si ustedes tienen agendada eh, graduación, por decir algo, ya están seguros que se van a graduar. Uh, by this time next year, I will have, y aquí usamos una vez más already, already graduated from college. See, sí, I will have graduated from college. Si hay algo que ustedes van a hacer mañana, um, si van a ir, por ejemplo, a una entrevista, by this time tomorrow, I will have already, vamos a dejar already ahí, I will have already gone to my interview. Entonces, esto se refiere a una situación de la cual ustedes están casi seguros, o sea, tienen un 90% de certeza que va a suceder en el futuro. Eso es el futuro perfecto. El pasado perfecto, bueno, I had visited my grandma um, seven times. Seven times last year. Sí, había visitado a mi abuela siete veces el año pasado. El año pasado había sucedido este, esto, perdón. Ya para este año es diferente. Sí. Um, ahora podría decir, por ejemplo, I have visited my grandma eight times. Pero ya no voy a necesitar el el last year, porque ya no estoy hablando acerca de algo que sucedió en el pasado, sino algo que sucede en el presente. Y aquí es donde ya caemos al tema que nos importa, que es el presente perfecto. Entonces, el presente perfecto se refiere a cosas que yo ya hice, ¿sí? o sea, cosas que yo ya hice en algún momento del pasado. So, I have visited my grandma eight times. He visitado a mi abuela ocho veces. Um, ahora, ¿dudas? ¿Otras dudas que puedan haber surgido? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Um, así que, ajá, aquí tenemos entonces esta eh, expresión, ¿verdad? Uh, ¿Have you eaten snails in this party? Esta es una delimitación que se hace para referirnos a un momento específico. Hoy lo que nos importa tal vez no sea tanto eso, sino que nos importan cosas que alguien ya haya hecho. ¿Have you ever eaten snails? ¿Alguna vez has comido caracoles? Entonces, estas son las formas más fáciles de hacer este tipo de preguntas cuando nos referimos a cosas que en cualquier punto de su vida alguien haya hecho. Por lo que les estaba explicando todo el enredo anterior es porque, o sea, esta, esta característica de within a time period up to the present, esta característica específica del present perfect, es una de las menos exploradas porque en muchas ocasiones la gente cree que esto es lo único que se puede preguntar. O sea, si en algún momento alguien ha hecho algo, pero también existe esa forma, ¿verdad? De poder eh, referirnos a momentos más específicos dentro, pues, de la vida de alguien. Y por otro lado, aquí tenemos ahora la utilización del pasado simple. El pasado simple se va a usar en dos casos. Ya antes también les mencioné esto, ¿verdad? Después de un punto, siempre que tenemos un punto más adelante en las oraciones, ya va a ser una estructura distinta. Aquí usamos el pasado simple. ¿Por qué usamos el pasado simple? Porque ya les dije, cuando hablamos en presente perfecto, lo que la persona quiere saber o lo que se está explicando es acerca de algo que hasta este momento en el presente yo ya hice o no he hecho. Entonces, si yo ya lo hice, yo contesto con, yes, I have. Y si quiero, esto no es una obligación, si quiero presentar más información, si quiero explicar más a detalle. Lo que hice aquí sí, ¿verdad? Ya digo I tried them last month, significa que yo probé los caracoles el mes pasado, ¿sí? I tried them last month, probé los caracoles o los probé el mes pasado. Y aquí entra entonces ahora otra vez en juego el pasado simple. El pasado simple, como siempre, lo que viene buscando es información acerca de algo que ya hicimos, o sea, algo que está terminado, algo finito. Si sí, tenemos Did you like them? Esa es la pregunta. ¿Te gustaron? O sea, si en aquel momento cuando los probaste, te gustaron. Y la respuesta Yes, I did. They were delicious. Very simple. Si sí, no tenemos que complicarnos. El pasado simple creo que es algo que sí, verdad. Ya entendemos de mejor manera. Pero el presente perfecto es el que, pues, por lo general, tiende a, a generar esas confusiones. Esta pregunta es un poco más larga y es un, por lo tanto un poquito más enredada. Esta es: ¿Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Si sí, alguna vez has ido a un restaurante vietnamese. Sí, ¿Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Dime, Eric. Bin no sería estado. Sí, ha estado o en este caso también se. Sí, estado, pero. Uh... Se puede entender como ido. En el caso de, de hablar acerca de restaurantes. Um, porque si decimos gone. El problema aquí es que si decimos gone. Se puede entender con, una, con, una, con un significado distinto. Se puede entender como si alguna vez has ido a un restaurante vietnamita. Pero allá. En Vietnam. Allá. Uh -huh, ah. En Vietnam. Por eso ir, ¿verdad? Alguna vez has ido a un restaurante eh, vietnamita. En cambio, been... Significa si alguna vez has estado en un restaurante vietnamita, pero puede ser tanto aquí en el país o en Estados Unidos específicamente donde se toma este contexto o en el mismo Vietnam. O sea, el bin es un poquito más permisivo. Pero si decimos gone, have you ever gone to a Vietnamese restaurant? Ahí ustedes, o sea, se puede entender que es que se han ido hasta allá, hasta Vietnam, a un restaurante vietnamí. Bueno, creo que queda más cerca por aquí. Pero igual, este... La otra sería si podemos colocar visit it, ¿sí? Have you ever visited to, uh, sorry, have you ever visited a Vietnamese restaurant, ¿sí? Or, have you ever eaten, eaten at... A Vietnamese restaurant Esa sería en otra forma, ¿verdad? Si no queremos eh, colocar el, el been Have you ever been Podemos decir have you ever eaten ¿Alguna vez has comido en un restaurante vietnamí? Y también se va a entender como O sea, de forma más general, ¿verdad? Si puede ser aquí Puede ser en, en tu comunidad En tu país, en tu región O puede ser también Pues en el mismo Vietnam Bueno So this is for um, Forever Sí, como siempre, ¿verdad? Para si alguna vez lo has hecho. Pero, como lo que les digo, a mí lo que me importa también dejarles claro es esa delimitación que se puede hacer, ese, eh, esa especificación del tiempo en el cual las actividades han tomado lugar. Yo podría decir: Have you ever eaten at a, Vietnamese, at a Vietnamese restaurant since you moved? ¿Sí? ¿Qué significa since you moved? Um, Nady, ¿qué significa since you moved? No sé. No sé. Okay, uh let's see from um, Crisia. What is the meaning of since you moved? Mhm. Move. Mm since como since es como desde. desde? Uh huh. Uh -huh. ¿Desde que te moviste? ¿Algo sí, así? Mudaste, desde que te mudaste. mudaste. Uh -huh. Uh -huh. So, have you eaten at a, at a Vietnamese restaurant since you moved? Aquí lo que hicimos es, como les dije, ¿verdad? Quitamos el ever porque el ever se refiere a casi que toda la vida engloba pues, todo el tiempo que alguien ha estado con vida. Eh, luego colocamos el since you moved, que esto delimita el tiempo hasta desde el momento que esta persona se mudó. Entonces estamos hablando ya de un periodo de tiempo un poco más recortado. Y aquí... Ya tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien quiere decir que no ha hecho alguna, ha realizado alguna actividad, ustedes tienen dos opciones. Aquí les voy a dar un, una, una técnica bien importante. Cuando ustedes van a decir que no, ¿sí? En, cuando estamos hablando, de ¿verdad?, del presente perfecto, si ustedes en algún momento van a decir que no, pueden decirlo así: No I haven't. ¿Sí? Y esta es la, 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 la como. El santo grial, digamos, por ese tipo de respuestas. No, I never had the chance. Sí, never had the chance. Nunca tuve la oportunidad. Esta respuesta de I never had the chance... Les va a funcionar para lo que sea. O sea, si, si se refiere a que les están preguntando... Si ustedes han en algún momento ido a un estadio... Si ustedes han, eh, qué sé yo... Um, comido, cualquier cosa que, que, que se les pueda ocurrir, si ustedes han manejado un carro caro, si ustedes han comprado ropa eh, de segunda, cualquier cosa, sí, cualquier cosa que les puedan preguntar, ustedes pueden decir, No, I never had the chance. Y eso significa, Nunca tuve la oportunidad, nunca tuve la chance, como decimos también en español. So, I never had the chance. Esto los va a sacar de cualquier aprieto en el cual eh, ustedes quieran decir que no han hecho algo. Pero también, obviamente, siempre existen las opciones que son un poco más específicas, ¿verdad? Como el caso específico de aquí. Um, so, ¿have you ever eaten a. Bueno, la pregunta original era, ¿have you ever, verdad? ¿Have you ever uh, been to a Vietnamese restaurant? Sí, alguna vez has estado en un restaurante vietnamita. Esa era la, la pregunta original. La respuesta también entonces sería, no, I haven't, but I ate. Y aquí se fijan, ¿sí? Este es el verbo en pasado simple y aquí como ya le cambié verdad, pero aquí lo tengo en pasado, ah, perdón, en, en presente perfecto, sí, o en pasado participio, más bien dicho. La estructura del verbo específicamente es pasado participio, pero eh, se refiere o sea directamente a un tiempo distinto. Pero ¿por qué pasa eso? Una vez más este punto de aquí, ya está el punto llegó esta estructura, ¿verdad? Del punto en adelante, estamos hablando de un tiempo en pasado simple, que es el tema que ya estudiamos anteriormente. So, but I ate at a Thai restaurant last night, ¿sí? Entonces significa, no, nunca he ido, ¿sí? O nunca he estado en un restaurante vietnamí, pero comí en, un, uh, en uno tailandés anoche, o en un restaurante tailandés anoche, ¿sí? Um, entonces, estas son dos formas de poder contestar, verdad. La forma general, que es el nunca tuve la oportunidad, la forma específica en la cual ustedes pueden ofrecer más información o infor información más clara acerca de lo que ustedes han experimentado. Pero ahora, regresando otra vez, otra cosa que a veces puede ser compleja y esto se parece un poco a uh, como lo que estábamos viendo hace un par de noches, que era lo de los wishes. Sí, el lunes me acuerdo que estábamos hablando de los wishes y que nos confundíamos cómo es que si yo digo wish necesito usar un verbo del pasado para que el wish sea en el presente y si lo digo con un verbo en el presente, entonces el wish va a ser acerca del futuro. Aquí pasa algo similar, o sea, porque este verbo es en pasado participio, ¿verdad? Pero por lo que hacemos eso es porque este have you, sí, have you a lo que se refiere as es esa as, ¿sí? O sea, si alguna vez ustedes han hecho eso y por eso es que el verbo es en pasado participio, porque o sea, por lo que se entiende es que ustedes ya formaron parte de esa actividad. Has y pues luego hecho lo que lo que sea que el verbo exprese, ¿verdad? Puede ser correr, dormir, comer, jugar, lo que sea que el verbo exprese. Entonces, eh, si ustedes lo han hecho en algún momento, eh, puede ser cuando utilizamos el ever en algún momento de su vida. O puede ser de forma más específica si utilizamos esta otra forma en la cual nosotros aclaramos, ¿verdad? Desde qué punto hasta el presente. Pero lo que se busca conocer es si alguien hizo o no una actividad entre el pasado y el presente. ¿Sí? Ahora, ¿alguna duda que les haya surgido por ahora? Y todos, tipo, ¿será que empezamos el curso de nuevo? Porque no me acuerdo del pasado simple. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. Y si yo digo, ¿have you ever gone to the beach when you were a kid? ¿Estaría correcto? No. Sería, uh, ¿have you gone to the beach when you were a kid? Or, no, ahí sería diferente. El problema con eso, Eric. Es que, vaya, para hacerla así nada más, si alguna vez ayuda a la playa, solo sería: Have you ever gone to the beach? Sí. Uh -huh. Have you ever gone to the beach? Um, pero, si yo quiero hablar acerca de ese tipo de cosas más específicas, como cuando eras un niño, es que el problema es que when no se puede utilizar con have. Sí. When y have no van bien. Sería since. Sí. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿have you ever gone to the beach um, since you were a kid? O sea, ¿alguna vez has ido a la playa desde que eras niño? Ahí sí. Pero si yo digo, when you were a kid, ahí tengo que preguntar con did. Did you ever, sí, did you ever, y sería go, porque acordémonos que cuando decimos el did, el verbo va a ser en presente, ¿verdad? Entonces, ¿did you ever go to the beach when you were a kid? Um, entonces es diferente, o sea, porque el when es lo que nos complica en ese caso. Cuando decimos algo con when, ahí ya no se puede utilizar el, el tiempo eh, del pasado perfecto, o presente perfecto, perdón. Sí, porque o sea... Entonces, entonces ocuparíamos el, el pasado tiempo. simple, el pasado simple. El por qué es por, por lo que les digo, o sea, el, el pasado simple lo que busca es conocer, y aquí está, ¿verdad? A la definite time in the past, sí? Un tiempo específico en el pasado entonces se refiere a que en aquel momento si lo hiciste en aquel momento es un tiempo entonces defini defini definido en el pasado y, y cuando utilizamos when es lo que hacemos es que especificamos ese momento en cambio since o sea eh, marca el punto de partida nada más ¿sí? since lo que hace es que solamente marca el punto de partida marca dónde inicia lo que yo quiero saber desde hasta ahora sí en cambio, when es cuando, es hasta allá atrás, ¿verdad? Cuando tú hiciste aquello. En cambio, since es desde ese punto hasta este punto. ¿Sí? Have you, uh, have you gone to the beach um, since you were a kid? Has ido a la playa desde que eras niño. O sea, si, si alguna otra vez desde que eras niño hasta hoy has ido a la playa. Entonces ahí puedes mencionar, ¿verdad? Todas las veces en las que pudiste haber ido um, desde que eras niño. Pero si querías saber cuando eras niño nada más ahí sería en, en pasado simple okay, ¿alg algún otro ejemplo que se les ocurra o algún otro ejemplo que quieran uh, que quieran conocer cómo podría utilizarse porque ya les voy a empezar a preguntarlo a ustedes si ustedes no me preguntan a mí. Qué tóxico o no eso pero bueno este, <laughs> vamos a ver. Uh, primero que nada, les voy a preguntar con esta, si sí, les voy a hacer esta pregunta, facilita, ¿verdad? ¿Have you ever eaten? Y lo vamos a quitar, bueno, vamos a dejarle snails, Sí, vamos a dejarle eso, porque es uh, quizá un poco común. Y vamos a ver cómo vamos a contestar también. So, we're going to start with uh, Josué. ¿Have you ever eaten snails, Josué? Yes, I have. okay and when did you eat them cuando más o menos no recuerdas cuando los probaste i tried two two months ago okay nice and did you like them uh, yes you did yes i did okay nice nice de de delicious. Oh, delicious cool. okay yeah i remember i tried snails but they were like in a in a cocktail so i don't know what else was in the cocktail so i don't remember what else i tried but i know that they are good i know for a fact that they are good okay moving on next person is uh, maritza have you ever eaten snails maritza uh i i have not okay no i haven't y cuando tenemos eso podemos decir, i, I haven't. never had the chance i never had the chance okay nice so it's nice to know hopefully one day you're gonna try them hopefully um, how about guadalupe i don't know if you are with us now guadalupe hi no i haven't i never had the chance you never had the chance okay though okay um, how about Catherine? Catherine Bolaños, have you ever eaten snails? No, I haven't. I never had a chance. Okay. Ahora vamos a cambiar la pregunta entonces. Porque, um, a ver. Here we go. Um, for Ricardo Martinez, have you ever played tennis? no i haven't okay so you haven't you never had the chance to play tennis um in the case of sandra have you ever played tennis sandra yes i have oh okay when did you play uh, a lot of time ago but i'm not good <laughs> okay now did you enjoy playing tennis Yes. Yeah. Okay. Good. Good to know. All right. Uh next one. Um Perla, have you ever played tennis? Okay, seems like Perla might be a little bit um Lose here, so probably we're gonna go with Lourdes. Tell me, Lourdes, have you ever played tennis? Uh, no, I haven't. I never had the chance. Okay, now we're gonna change the question once again. Have you ever cooked pizza? Cooked pizza, not eaten pizza. Um, we're gonna get to know from Eric. Have you ever cooked pizza, Eric? Yeah, I have. And when did you cook it? I I tried to cook pizza when I was a kid. Okay, good, very good. So in that case, you see, when you use I tried, see, ¿sí? ya estamos hablando del tiempo pasado simple, y ahí usamos when. Con toda libertad, ¿sí? Cuando era niño, porque pues ahí estamos marcando un tiempo específico en el pasado, ¿verdad? Algo que ya hicimos, algo que ya terminó. Ok, Neidy, um, have you ever cooked pizza? Teacher, sorry. Sí, sorry. sí, dime, dime, dime. En ese, en ese sentido donde dice I tried them last month, significa que él los, los probó. probó. Sí, los probó el mes pasado. Pero esa, ese try es como el mismo de intenté. Sí, 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 um, cuando hablamos acerca de comida, eh, se utiliza el mismo, tried, o sea, que significa que lo probé, ah, okay. uh -huh. okay. para el hablamos de comida siempre se dice tried, como por ejemplo, um, si tú estás cocinando algo y quieres darle a alguien que, que pruebe esa comida, um, tú le puedes decir try it, o sea, es como pruébala, sí, así que sí, yeah. es, es, es otro de, esos, de esas palabras, ¿verdad?, que puede tener un significado variable, Um, porque pues, try de intentar alguna actividad específica, uh, así como también el try de probar el caso de la comida. Okay, so um Nady, Gracias. You're welcome. Tell me, have you ever cooked pizza? Uh, yes, I have. When did you make the pizza? Um, last week. Oh, really? Okay. Uh, tell me, how was it? Yes, I did. No, how was it, ¿Cómo, cómo estaba? Um, delicious. Okay, very nice. Ahora ahí lo que hice, si se fijan, es que no utilicé la misma estructura de decir did you like it, o um, sino que también, verdad, en pasado simple recordemos existen otras formas de preguntar, si ¿sí? no siempre esperen la misma pregunta, ¿sí? how was it. How was it? Sí, cómo estaba. How was it? Y esto es acerca del pasado simple. Así que, ajá. Aquí, por ejemplo, le podemos cambiar. It was delicious. Sí. It was delicious. Estaba deliciosa. Um, otra cosa que les iba a decir. Tal vez no en este, porque este sí es más cerrado, ¿verdad? Cuando alguien pregunta Have you ever? O sea, es en serio un tipo de pregunta, pues que lo que busca simplemente es saber si sí o si no has hecho algo. Pero las que me gustan a mí, digamos, que serían estas otras, eh, que son las que tienen como el tiempo más delimitado, um, estas tienen opciones de respuesta que no todo el tiempo se van a tener que apegar a esta estructura de acá. O sea, porque pues esta estructura lo que busca es eso, ¿verdad? Es obtener la respuesta de sí o si no. Y si ustedes lo hicieron, que expliquen en qué momento lo hicieron en el pasado. Pero cuando es un tiempo más delimitado... Ustedes pueden hablar acerca del presente. O sea, por ejemplo, uh, vamos a cambiar esta pregunta. Have you um, Have you been to the doctor? Vamos a ver. Have you been to the doctor in the last three months? Muy bien, ahí tenemos esa verdad. Have you been to the doctor? Si dijera yo, have you ever been to the doctor? Solamente estoy preguntando si alguna vez han ido al doctor y ya. Pero si yo digo, have you been to the doctor in the last three months? Estoy preguntando si han ido al doctor en los últimos tres meses. Y, por ejemplo, si ustedes han ido al doctor por cualquier caso, podrían decir, yes, I have. Eso no se lo van a quitar, eso no se lo van a salvar al decir, yes, I have. Pero aquí podemos ya utilizar. Una forma, una expresión del presente. O sea, yo puedo decir, because, ¿sí? Because I suffer from back pain. ¿Sí? Back pain. O sea, porque sufro dolor de espalda. Entonces, eh, no es 100% necesario cuando tenemos este tipo de expresiones así, eh, que son con tiempos más limitados, con tiempo, um, pues que que empezó en un punto más cercano, ¿verdad?, al presente, um, no es necesario que tengamos que decir este tipo de cosas en pasado. En cambio, cuando alguien me pregunta con have you ever, esa pregunta sí se refiere directamente a una situación que sucedió en el pasado y que no necesariamente tendrá gran relevancia en este presente. La única relevancia que tiene cuando usamos el have you ever es si lo hicieron o no. O sea, y por eso les digo, es una pregunta un tanto más cerrada. Y por eso es que a mí me gusta más utilizar estas, que son así como un poco más delimitadas en cuanto al periodo de tiempo. Siempre se refiere a algo del pasado, siempre, siempre busca saber si ustedes hicieron o no esta actividad, pero no es tan cerrada en el sentido de que ustedes tengan que explicar acerca de en qué punto del pasado hicieron esto, sino que también pueden ustedes simplemente explicar, ¿verdad? El por qué tal vez de algo que, que hicieron. O sea, si ustedes han, han ido al doctor, pueden explicar en presente el por qué fueron al doctor. Sí, o sea, aquí la pregunta es, ¿has ido al doctor en los últimos tres meses? La respuesta, sí fui, sí, o sea, ya está. Y aquí yo explico, ¿verdad? porque sufro de dolores de espalda? ¿Sí? ¿Por porque sufro de dolores de espalda? Esta expresión es en presente completamente. O sea, no tiene por qué ser en pasado, porque aquí estamos hablando acerca de un tiempo como les digo, más cercano al presente. ¿sí? Ahora, mientras más lejano sea el tiempo del presente, como la pregunta que hizo Eric hace rato de si ha sido a la playa desde que era niño, mientras más lejano sea, mientras más mayores estemos, mayor tiempo hay en medio. Y mientras más tiempo hay en medio, pues ahí sí, ¿verdad? Vamos a tener que utilizar ya casi que por, por, por obligación una expresión del pasado. O sea, porque pues hay mucho más tiempo con el cual jugar, pero mientras más narrow o más delgada sea la, la como el, el tiempo disponible en la pregunta, más fácil va a ser que ustedes puedan utilizar el presente también para dar la explicación. Pero, o sea, como les digo, es una cosa un tanto más enredada, pero sería como más recomendable, ¿verdad? Usar estas preguntas así con tiempos más delimitados porque pues es una de las funciones que nos ofrece el presente perfecto ahora otra vez preguntas yo Ok. Eh, qué pasaría si usáramos el, el presente perfecto con terceras personas? el verbo have se, se va a cambiar a has. Has. Uh -huh. has solo ese sería el cambio y la, el pronombre ajá. o el nombre ajá porque aquí por ejemplo puedo decir has nady sí ¿Has Nady been to the doctor in the last three months? ¿Ha ido Nady al doctor en los últimos tres meses? Y en la respuesta sería también, ¿verdad? Yes, she has. Yes, she has. Y aquí, pues como el, el tiempo es de los últimos tres meses, aquí yo puedo decir, because she suffers. Sí, o sea, ahí solo se van a ir haciendo los cambios, como los cambios más obvios, ¿verdad? Que conocemos ya de cómo estas esta estructuras se usan. Pero sí, has Nady has Nadie been to the doctor in the last three months. And then, yes, she has because she suffers from back pain. Muy okay. buena pregunta, de hecho, porque sí, es otra de las cosas que a veces nos deja medio perdido, ¿verdad? En cómo se usa para terceras personas. Solamente se cambia el has. Y aquí, o sea, si ya, vaya, otra vez, no sé si esto ustedes lo conocen uh, así, el cuándo se usa el nombre y cuándo se usa un pronombre. El nombre se usa cuando, o, o, por, principalmente se usa... Cuando es la primera vez que vamos a mencionar a esa persona. Si nosotros estábamos hablando acerca de Nadie, o sea, si estábamos teniendo una conversación en la que, por ejemplo, uh, yo le pregunto a, a Eric, ¿have you seen Nadie lately? Sí, o sea, eso también es el, en, en presente perfecto, si se fijan. Si has visto a Nadie últimamente, entonces si él me dice, no, I haven't. I heard she was on sick leave. Sí, o sea, puede decir, ¿verdad? No, no la he visto. Escuché que estaba en. en, en um, ¿Cómo se llama? Uh, se me olvida siempre el nombre de eso en español, que es cuando les dan vacaciones, pero porque están enfermos es. Incapacidad. Uh, eso, Incapacidad. Está, está incapacitada. Sí, eso sería un sick leave. Entonces está incapacitada. Y, o sea, ahí yo le puedo preguntar, ¿verdad? Has she been to the doctor in the last. Ahí yo puedo decir, Has she been to the doctor in the last three months? O sea, ha ido al doctor en los últimos tres meses, porque ya yo dije 80 antes, ya sabemos que estamos hablando de 80, aquí yo puedo decir, sí, pero si es la primera vez, o sea, si, si por primera vez yo voy a hablar acerca de alguien, ahí sí es necesario utilizar el nombre, ¿sí? O sea, porque si yo solo digo, ¿has she been to the doctor in the last three months out of the blue? O sea, sí, de la nada, no se va a entender, ¿verdad? De quién estoy hablando. Entonces, ahí es necesario utilizar el, el nombre. Pero obviamente con la más común, con la que hemos estado trabajando todo este rato, con el have you, nunca va a ser necesario. Recuerden que el you nunca va a ser reemplazado por un nombre, porque pues el you se refiere a la segunda persona, ¿verdad? No le vamos a decir um, have, por ejemplo, si yo estuviese hablando con Josué, no le voy a decir have Josué been to the doctor in the last three months, porque no tiene sentido. Sí, o sea, porque o sea, estoy hablando con él, así que le, mejor le digo you have you been to the doctor in the last three months. Um, pero bueno alguna otra duda que tengamos saben que lo que lo que estaba pensando es si tenemos más dudas lo podemos trabajar también el lunes o sea porque les dije ese tema no es uno que se pueda eh, completar en una sola sesión porque ahorita hace falta que ustedes hagan sus ejemplos porque vamos a necesitar ejemplos suyos también um, pero si tienen alguna duda para ya llevármela de tarea el fin de semana algo que no les haya quedado del todo claro No, nah, okay. que parece entonces que estoy haciendo buen trabajo. Si sí, miren que a mí nunca me ha gustado explicar cosas de gramática porque son bien complejas. O sea, la gramática en serio es una cosa que a mí no me gusta y por eso en la U siempre elijo cursos que son más um, Más técnicos, digamos, y no tanto gramaticales. Pero bueno, um, so yeah, that's it for this week, guys. Recuerden, mañana es Día del Padre, así que no vamos a estar trabajando. Vamos a reponer la clase hasta el último viernes. Así que bueno, uh, thank you, thank you very much for your attention during this week. I hope you have an amazing weekend. And I also hope to see you guys um, here again on Monday. So, see you Monday and have a really good weekend. Bye bye.